Muy buenas, amante del terror. En nuestro afán por encontrar pequeñas joyas indies del género de terror, hemos llegado a The Cure's Legacy, un juego sencillo que nos ha tenido dando vueltas un buen rato. La verdad es que el título es toda atmósfera y muy poco terror, con algunos puzzles que nos pueden dar algún que otro quebradero de cabeza y poco más. La oscuridad domina esta primera parte del juego que ya os avanzamos, que miedo va a dar más bien poco. Te dejo sin más con nuestro vídeo de gameplay. No olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este donde intentaremos ayudarte a descubrir nuevos juegos. ¡Muchas gracias! Es que es Distor cerrado. Ah, vale. We haven't understood each other for years. I prefer to stay away. Evitar los recuerdos que inevitablemente surgen. We haven't spoken in months. I'm certainly to blame for that. Confronting the past in this house frozen in time. No me digas más, pero tu padre ha muerto. I don't want to. Buenas noches, señor Daniel. Buenas noches. Te costó encontrar el último. I must make sure he is. Maybe we'll have a chance to talk about something other than his stupid quest and my mother. That was so long ago. Ah, vale. Ah, sí, sí, más. Uy. Al mínimo lo tengo que poner. Jo, que limpita tienes la camioneta. Sí, aunque por aquí ya no puedo ir. No podían haberme dejado ir hasta allí y... No, no. Hay un búho, ya mola el juego. 10 de 10. 10 no, pero... No lo sabemos, Pepe, no lo jugamos antes porque si no se ha chafado. Así que puede ser que no haya nada de nada. Que me ha puesto un símbolo de una oreja con wifi ahí. ¿Ves? Ah, vale, eso es por correr, ¿no? Sí, quiere decir que estoy haciendo ruido al andar. Estás haciendo ruido, que te están escuchando. Vale, como yo sospecho que aquí no hay nada. ¡Ay! Un cuervo. Buenas noches, Laena. Prefería el búho. Que luna llena. Vale, es asmático. Bueno, es cuesta arriba. Sí, no, está claro. Joder. This is my father's car. He can't be far. Ahí llega el coche de tu padre. Ahí llega la mano roja de Saruman. ¡Has venido! No me sigas. No te preocupes por mí, soy fuerte. Ah, espera, que se puede girar. Bueno, eso dice. Ahí pone gire. Ponga el botón. Me hace gracia que puedo hacer zoom, guay, y se lo veo el coche, no la carta. Es que la carta ya es para ciegos. ¿Cerrado? And there's no lock. There must be a switch on that. Joder, qué cuervo más pesado. Es un cuervo, cabrón. Dijo que es el mismo siempre. Un niño aguantando una cruz. Y una llave. Esta sí me deja girarla, vale. Oh. Haz clic en el candado. Es la llave de la entrada. No, de la puerta principal, de la casa. Sí, supongo. It's locked, and there's no lock. Más que nada porque ahí no cierra dura, que ya lo dijo antes. Mechanism in the house. Joder, qué pesado cuervo. Mira, hubiera sido un buen porche para poner una barbacoa. ¿Vas a explotar? ¿No? Home sweet home. Tienes que usar la llave. ¿Dónde? Ah, espera, joder. Que tiene puntería en este juego, ¿eh? Y visión nocturna. Madre mía. ¿No hay una linternita o algo por algún lado?
Ah, aquí hay otra nota. Una nota. ¡Uy! Ah, solo habrá que encontrar la llave. Bueno. Eres un adelantado de tiempo. Sí, sí, sí. Eso es una nota. Si bajas uno y enciendes el... O sea, si bajas uno de los dos, como lo hiciste. No se puede bajar. Ese, así. A lo mejor. Te da para encender algunas fases. Y hay menos tensión. A ver, y si. What's that? ¿Qué? Probably a draft. Oh. Vale, es que había que ir encendiendo esto. Bueno, esto ya no hace falta. Vale. Tengo que buscar interruptores de luz. ¿Escuchará? ¿Qué cojones? Esto es una medusa. ¡Ya iba a apagar! ¡Joder! Ahí está. No. Me están dando la chapa. A ver, vamos a ver. Napoleón. No es Napoleón, ¿no? Joder, yo quiero una linterna ya. Sí, estoy en ello, estoy buscando a Napoleón, pero no lo veo por ningún lado. Hay un montón de símbolos en el suelo. Joder, la tensión eléctrica se ve palpa, sí. Tienes que ir con los pelos como escarpias, con esa tensión. Vale. Abrimos un armario que no vemos. Estoy buscando más interruptores de la luz, pero... Ah. Ahora. Este es el comedor. Mi madre. Hay que pasar con el piano. Entre el piano. Ya te digo, ¿no? Voy a abrir más cosas aquí. Eso. Ah, es el de abajo, ¿no? Sí, el de abajo, vale. Entonces, abrir siempre de abajo arriba, vale. Ah, un libro. That noise. The mechanism was unlocked. La puerta de fuera. Sí, pero ¿cuál? Ah. Una cuadrícula de letras y números que protege un código secreto. Necesito entender cómo resolver este enigma. ¿Leire? Vale, por ahora lo vamos a dejar así. Vale, vamos a bajar aquí. Y por aquí debería haber alguno, ¿no? Como para ver nada. Ah, es el comedor. Qué susto, joder. Perdón. No, no, tú no, el... cuadro. Vale, ese también. Ese es Napoleón, ¿no? En su caballo. Ah, no. Me parece más un conquistador, sí, casi. Sí, ya, desde lejos. ¡Ah, vale! Lo que acabo de decir, que es el comedor. Sí, sí, no sabía que había llegado a la misma zona. Vale, pues aquí no parece que haya absolutamente nada, la verdad. ¿Alguien ha visto a Napoleón? Joder. ¿Desde cuándo las corrientes de aire tienen ojos? Una corriente de aire muy chili, ¿eh? Que te atravesó. Vale, por aquí hay que ir. Verás tú como Napoleón, va a ser lo último que encontremos. Vale, no, por el momento no vamos a subir el piso de arriba. No. Es
Es el juego de las luces. Sí, la verdad es que un poco sí. Ay, qué maravilla de sitio. A ver. No, pues no, no hay nada. Pero me gusta. Me gusta el detalle. Qué cosa más fea, sí. Sí, iba a decir que chaquetas más horteras, pero. Uy. La habitación en general es una mierda. Tiene más puertas, ¿no? No parece, no sé. Sí, hay una. Ah, esta mola mucho. Encuentro los objetos para el ritual. Ah, esos es dos de rituales, muy bien. Perdón. La verdad es que tiene cara de bufón, sí. Tampoco hay nada. En serio, ¿dónde está Napoleón? Ah, qué bien, me puedo cerrar. Curioso. Ah, toma por culo. No. Nada, vale. Pues nada, aquí tampoco hay nada. ¡Ole! Subiéndose a las camas. Si alguien ha visto a Napoleón, por favor, que lo diga. No quiere nadie. No. Ah, espera, a lo mejor... Ah, vale. Bien, ah. Luz y ultravioleta. ¡Ya te digo! Espera. ¡Never play! Ya cambia el juego por completo. Entonces ya es. Me da igual la oscuridad. No igual, pero bueno. Vale, ya me entiendes. No tiene pilas, ¿no? Pues ya está. Mejor es de esas que falla. Sí, no, ya hizo un amago, ¿eh? Ojo. Un crucifijo, 5 velas, 3 de salvia, un destierro ritual y un encendedor. Ahí está. De vez en cuando hace eso. Es de cosas. Eso es una vela. Ah, vale, es que tengo que encenderlas. No, tiene que encenderla. Vale. My house is haunted. ¡Qué gran libro! ¿Alguien se olvidó ponerle textura a esto? El libro de los muertos recientes. Vale, los periódicos no. Entonces debería de haber algo por... ¡Ah! Van dos. Estas habitaciones, vale, en esta de la... Bueno, no, mira así. No vaya a ser que... A lo mejor en el armario donde apartaste la ropa... Si miras así, ves algo especial, en plan... Como que hay manos, en plan... Y hay un fondo chungi. Tú ya te montas el juego tú sola, ¿no? Joder, pues hubiera molado. No, no digo que no hubiera molado, solo digo que ya te lo montas tú sola. Bah, no hay restos. Vale. Me parece escuchar un ruido, pero no creo. Yo estoy escuchando ruidos todo el tiempo. ¿Voy? A veces me siento como si hubiera alguien justo siempre detrás de ti. No. Qué mirada más penetrante.
Una vela. Y unos guantes de ladrón. Podemos cerrar aquí, que ya no queremos salir. Oh, me gusta el... Sí, la verdad es que de sí. Los platos. Lo estaba pensando, sí que mola. No me parece muy práctico, pero está guay. Está muy bien aprovechadito.